Muy bien, vamos a esperar unos minutos para que puedan ingresar más de sus compañeras, ya que hoy es el último día de clases para finalizar el ciclo y es importante que podamos estar de principio a fin. Buenas noches, mi. Buenas noches. Buenas noches, mi. Buenas noches para todas. Ahora sí vamos a empezar y hemos dado ya 7 minutos para poder dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar del aprendizaje cooperativo. Sí. Y surge una pregunta, ¿no? Para iniciar la clase. ¿Aprenden todos los estudiantes que se conectan? ¿Pueden levantar la manito para poder participar? A ver, adelante, Milaney. Mis disculpe, buenas noches, mis compañeras. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Aprenden todos los estudiantes que se conectan? ¿Se refiere a virtualmente? No, no, no. Una conexión de interacción, de socialización, de intercambiar experiencias de aprendizaje dentro del aula. Bueno, en mi opinión, sí creo que la mayoría de personas aprendemos uno de otros, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, las costumbres. Eso, por ejemplo, los niños cuando tienen su vocabulario se van a los pronoís, a lo inicial. Con los demás niñitos se relacionan. Y por medio de ello creo que aprenden mucho, se relacionan, aprenden nuevas palabras, se conectan entre ellos para que jueguen, socialicen. Ya, muy bien. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Magali? Magali. Sí, buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, aprenden todos los estudiantes que se conectan. Sí, Miss. Sí aprenden los estudiantes que se conectan mediante la interacción, ya sea con los compañeros, con sus compañeritos, con la docente, por la forma como interactúa, ¿no? Construyendo acuerdos de convivencia, construyendo acuerdos de vivencia, de su manejo compartido en los juegos, ¿no? Y todo lo que es referente a lo que ellos interactúan. Esa es mi opinión, Miss. Muy bien, Magali. Yanani. Mis compañeras, buenas noches. En mi opinión, sí, Miss, está claramente demostrado que los seres humanos somos sociales.
y que nos aprendemos mucho los unos de los otros mediante las interacciones. De eso surgen nuestros primeros aprendizajes. Eso sería todo. Muy bien, Yanani. María Girón. Buenas noches, Miss. ¿Qué opinión tienes? Sí, yo sí creo que los niños que se conectan, ¿no? Aprenden mucho mejor porque ya hay una relación, ¿no? Hay una conexión con, tanto sea como el docente, hay una relación ya entre los dos, ¿no? En cuanto a este, es por eso que ellos interactuando, ya sea con sus compañeros o con la Miss, creo que se van a aprender mucho mejor, ¿no? Porque ya hay una relación entre ambos. Excelente, muy bien. Y para terminar, Enedina. Mis buenas noches, colegas, buenas noches. Para mí los niños que se conectan sí aprenden bastante, ¿no? En cuanto a su interaprendizaje, que los niños pierden miedo, se socializan y también aprenden a relacionarse con los demás compañeros, ¿no? Con la profesora y más con... Ya pues ellos ya con juego, todo eso ya tienden a relacionarse. Eso sería para mí. Muy bien, Enedina. En ese contexto vemos que hay estudiantes que muchas veces nosotros podemos estar hablando, explicando el tema, generando la experiencia de aprendizaje, pero no logran esa conexión, ¿no? No, su mente está en otro lado. Entonces, es importante saber y conocer, como lo dicen estos estudiosos, Confucio, Anais Nin, Immanuel Kant, Talmud, que no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. O sea, si llegamos a la reflexión de que vamos a emitir un juicio de valor en base a una experiencia, es de acuerdo a nuestras experiencias, es como nosotros emitimos una interpretación de la realidad. Vamos a leer este texto. A ver, Yanani, ¿me ayudas con la lectura? Sí, Miss. Se pueden emplear detergentes iónicos y no iónicos para producir floculación en suspensiones. Los iónicos pueden generarla de forma similar a otros electrolitos y reducir el potencial Z de las partículas dispersas. Concentraciones relativamente altas de detergentes no iónicos forman una capa hidratada alrededor de las partículas que puede permitir la defloculación por un mecanismo similar al estabilización. No se ve mucho. Estérica descrita para. Para polímeros. Polímeros. Ajá. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto acá, no? ¿Qué tiene que ver esta lectura en cuanto al aprendizaje cooperativo? Es como que yo le presentaría al niño algo que desconoce, ¿no? Algo que desconoce, pero el niño tiene que conocer primero, trabajar en base a sus conocimientos previos, ¿no? Y el niño sabrá acerca de potencial Z, o sea, de lo resaltante de la lectura. ¿Qué nos dice el aprendizaje significativo de Auswell? De que el niño, para poder construir su aprendizaje, primeramente tiene que tener ciertos conocimientos previos de potencial Z, de floculación, de puente líquido, de partículas, de detergente icónico y no icónico. ¿Pero esto le va a servir para su vida? Claro que no. Entonces, no es algo significativo para él. Y lo que no es significativo no genera aprendizaje. Y si es un aprendizaje, puede ser un aprendizaje superficial, pero no significativo como lo propuso Auswell en su momento. Ahora, ¿cómo es un aula tradicional? ¿No? En un aula tradicional, el alumnado
progresa de forma independiente, solo con la ayuda del docente, ¿no? El docente es quien ayuda al estudiante a poder progresar, pero de una manera independiente, ¿no? No de manera colectiva, no en grupo, sino de forma independiente. ¿Qué más? ¿Qué más es considerada en un aula tradicional? Un aula tradicional, la inteligencia se considera como algo individual y uniforme, ¿no? No es que los estudiantes aprenden de diferente manera y a su ritmo, o de la misma forma al mismo tiempo, sino que se considera algo uniforme, para todos igual, dejando de lado las interacciones, porque el docente asume el protagonismo y el estudiante es un ente pasivo, ¿no? Que recepciona todo, ¿no? Es como un vaso que yo empiezo a llenar, pero el vaso no es algo inerte, ¿no? No tiene movimiento. Entonces, es considerado de esa manera la inteligencia en el aula tradicional. Ahora, cada alumno es responsable de su aprendizaje. Acá ya no está el padre de familia, el compañero que va a poder participar en caso el estudiante requiera ayuda, ¿no? Eres tú el responsable de la nota que te mereces, ¿no? ¿Y cómo podríamos trabajar en nuestra aula tradicional las competencias claves? ¿Cómo podríamos trabajar en nuestra aula tradicional por competencias claves? A ver, vamos a responder esta pregunta en el chat. ¿Cómo podemos trabajar en nuestra aula tradicional por competencias clave? Sí, vamos a responder en el chat del Zoom. ¿Se puede trabajar a competencias en un aula tradicional? Surge esta pregunta. ¿Se puede trabajar competencias en un aula tradicional, en un aula donde el niño tiene que ser independiente de sus resultados, no considerar a sus compañeros? Él es responsable de todo el proceso, ¿no? Educativo que pueda darse dentro del aula. A ver sus respuestas. Estoy viendo que todavía no hay ninguna respuesta. Buscar estrategias innovadoras. Ya, Flor. Vuelvo a mencionar la pregunta. ¿Podríamos trabajar en nuestra aula tradicional competencias? ¿Se podría en una aula tradicional trabajar competencias? ¿Alguien más? No importa si me equivoco. Lo importante es que yo pueda responder, porque el error no es malo. Quedarse callado, bueno, no vamos a satanizar, ¿no? Pero sí, es como que no estuviera presente, ¿no? Es como que nuestra mente estuviera en otra. Entonces vamos a responder y justificar nuestras respuestas, ¿no? Sí, ¿por qué? Y Analí, y no, María, ¿por qué? ¿Por qué no también? Sí se puede, no se trabaja por la competencia en mi simulado tradicional. A ver qué más me han puesto. Podemos comunicarnos en nuestra lengua materna, no porque las competencias se trabajan interactuando. Sí, mis buscando estrategia de trabajar en equipo. Sí, mis a través de imágenes. Ya. Muy bien. Ya. He escuchado sus respuestas. Ahora vamos a sumergirnos en la respuesta. En un aula tradicional priman los procesos, ¿no? Todo es mera repetición, todo es mecánico
yo te repito, tú reproduces lo que yo te repito. Y también las interacciones se consideran un factor de distracción que perturbe el ambiente. Entonces eso quiere decir de que, regresando a la pregunta, yo podría trabajar en un aula tradicional competencias. No, porque para trabajar competencias se necesita interactuar, como vi en la respuesta de una de sus compañeras. Es necesario que esa interacción se dé para que pueda ser un aprendizaje cooperativo. Y en el aula tradicional las interacciones es como que muy condenable, ¿no? Es algo que no se debe realizar. Es algo que genera distracción, que perturba el ambiente y no puede hacerse. Entonces, y sabemos que para construir una competencia tiene que haber interacción, tiene que haber relación, tiene que haber diálogo, tiene que haber cooperación para poder construir un aprendizaje. Entonces, surge también otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos lograr los máximos aprendizajes en el aula? ¿Cómo creen que podrían lograr el aprendizaje en el aula? A ver, ahí colocamos la respuesta también. Claro, si tú me pones, Daniela Chota Cárdenas, si tú me pones, se podría trabajar buscando estrategias, sí, pero ya no es un aprendizaje tradicional. Entonces, si tú estás buscando estrategias para poder respetar el ritmo de aprendizaje del niño, entonces ya no sería un aprendizaje tradicional, sería un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje cooperativo. Hacer cosas innovadoras. Y justamente la escuela tradicional no es innovadora, ¿no? Si queremos trasladarlo al enfoque por competencias del diseño curricular nacional, entonces vamos a dar un giro de 360 grados, porque el currículum es por competencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr estos máximos aprendizajes en el aula? A ver, voy a leer sus respuestas. Muy bien, Lines, Córdoba. Utilizando el material concreto para que el niño pueda manipular. Entonces, esas experiencias en el cual yo pueda, el niño pueda manipular, yo le ofrezco al niño el material, le va a ayudar al niño a tener esas conexiones en sus neuronas, a poder conocer y a poder interpretar también la realidad en base a lo que él está palpando con sus sentidos, y ahí lleva un mensaje, cambiando de estrategia. ¿Ya? ¿Cuál sería esa estrategia? Yanina, ¿cuál sería esa estrategia? Premiar actitudes positivas. ¿Ya? A través de juegos, armando cubitos. Muy bien. Miss, creo, ay, es para escribir, ¿no? Sí, si deseas, puedes hablar. Te escucho también. Estamos acá en el aula. No, decía que para trabajar esa sería una estrategia personal, buscando aprendizajes, innovación, creatividad y trabajo en equipo. Innovación, creatividad y trabajo en equipo. Para poder lograr el aprendizaje. Muy bien, excelente. Excelente participación. Ya, acá también me ponen el buen clima para los niños, utilizando el material concreto. Muy bien, están acertadas sus respuestas. Entonces, ¿yo cómo fomento esas interacciones? Mediante el diálogo, ¿no? Mis niños, bueno, acá hay adultos, pero mientras más interacciones dialógicas haya, los niños van a poder enriquecer sus saberes previos, poder contrastar información, porque si aplicamos la escuela tradicional, donde la inteligencia se considera como algo individual y deja de lado las interacciones, no hay enriquecimiento, ¿no? No hay contraste de ideas. Pero el aprendizaje cooperativo nos dice que
podemos lograr el aprendizaje mediante las interacciones. Y todas las teorías del aprendizaje coinciden en señalar las interacciones como la clave de aceleración del rendimiento. Y vamos a citar a Vygotsky. ¿Qué nos decía Vygotsky? Nos decía de que el niño está situado en una zona de desarrollo real, ¿no? Que viene a ser sus conocimientos previos, sus experiencias dentro del hogar. Y para que el niño pase de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, tiene que pasar por la zona de desarrollo potencial. ¿Y quién le ayuda a pasar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo? El docente, ¿no? Acá entra nuestra labor. El docente brinda el andamiaje, brinda la retroalimentación para que el estudiante pueda llegar a desarrollar su máximo potencial, ¿no? Eso nos decía Vygotsky. Vygotsky hablaba de que hay zonas en las cuales el maestro interviene. Interviene para que el niño pueda desarrollar su máximo potencial, ¿sí? ¿Y qué nos dice Piaget? Vamos a recordar a Piaget también, que nos decía que la interacción social es fundamental para el desarrollo de las estructuras intelectuales superiores. Es necesario tener esa interacción para que esas estructuras puedan desarrollarse. También tenemos a los hermanos Johnson con su teoría de interdependencia social. Ellos nos decían que el trabajo empieza después de que los estudiantes se pongan en grupo. Ahí recién empieza el trabajo. El trabajo del aprendizaje, el aprendizaje recién empieza cuando los estudiantes están en grupo. ¿Y por qué creen que haya dicho eso? Porque previo a esa interacción no hay nada. Pues está el niño, está con lo que conoce, pero cuando ya empieza el diálogo ya cambia la situación inicial. Es bueno señalar también lo que nos decía Carl Rogers con la psicología humanista. Él nos decía que la diversidad es un rasgo distintivo del humano, ¿no? Somos diferentes, aprendemos de formas diferentes y pensamos diferente. Por lo mismo que venimos de contextos diferentes y de experiencias diferentes que han ido enriqueciendo lo que somos ahora. Enfatiza también la dimensión afectiva del aprendizaje. Es importante que el estudiante se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta alegre cuando aprenda. Y la importancia del clima en el aula, ¿no? Lo que mencionó acá su compañera Betina. Sí, Betina. Es importante porque si no hay un buen clima, ¿qué pasa en el aula? Si no hay un buen clima, Patricia. Patricia, ¿qué pasa en el aula si no hay un buen clima? Si no hay un buen clima, Miss, creo que los niños no aprenden nada porque están distraídos. Por ejemplo, que decir, la profesora, para que pueda enseñar a los niños, tiene que estar, ¿cómo te puedo decir? Recibirlos bien a los niños, que sean, ya se me fue todo lo que voy a decir, que estoy con toda esta bulla. ¿Estás ahí? Sí, mis sueños, Estás ordenando tus ideas, estás ordenando tus ideas. No, Miss, puede ser que sea dinámica, alegre. ¿Por qué es importante tener el clima en el aula? Un clima de aula positivo, un clima de aula adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Yanina. Te veo concentrada, Yanina Cárdenas. ¿Por qué es importante? Miss, buenas noches. Buenas noches. Un ratito, Milaini. Yanina, le he pedido que responda la pregunta. Un ratito. Después de Yanina, continúas. ¿Por qué es importante tener un buen clima positivo en el aula? Y eso es condicionado. O sea, es decir, si no hay eso, no hay aprendizaje. ¿Por qué condiciona la teoría humanista de Rogers
¿Por qué condiciona al clima como algo para que se dé el aprendizaje? ¿Por qué crees que lo condiciona? A mis buenas noches. Yo creo que teniendo un buen clima, un buen ambiente de afecto con los niños, los va a estimular para que puedan aprender mejor, ¿no? Para que capten de repente. Está bien, está bien. Son tus saberes previos. Está bien, no hay respuesta mala. Está bien. Muy bien. ¿Algo más que tengas que añadir? Ahora sí, Milaney, sino que ya le había hecho la pregunta porque la vi concentrada. A ver, Milaney, adelante. Creo que en armonía para que estén los niños, creo que sería, por ejemplo, que sea bastante dinámica, alegre, que tenga entusiasmo con los niños, que les tenga paciencia, porque a veces hay niñitos que son tímidos y a veces uno se va serio, ¿no? O sea, hacerle jugar, por ejemplo, distraerle, por ejemplo, a veces lloran para sus papás cuando el primer día, distraerlo, ¿no, mis? Por ejemplo, vamos a jugar, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Podría ser, no, mis? Muy bien, está bien. Excelente. A ver, ahora sí. Muy bien. Ay, disculpen mi cámara. Está que falla. Partiendo de lo conversado, es necesario poder considerar que... ¿Miss, puedo participar? Sí, sí, adelante. Completa la Miss, idea para mí... Miss, para mí el clima emocional sería formar relaciones con los niños y brindarles el soporte emocional que en ocasiones no encuentran en casa, ¿no? Para mí sería eso, Miss. Ya, muy bien. Excelente. Es importante porque el niño se tiene que sentir bien. Su cerebro tiene que sentirse abierto a poder recibir. Y si hay un ambiente hostil, el cerebro se perturba, no hay conexiones sinápticas, la mielinización no se logra, no se logra entre neurona y neurona. Miss, sí, es darle la confianza para que ellos se puedan expresar. Claro, y el niño se tiene que sentir cómodo, uno mismo también, ¿no? Tú puedes aprender donde hay bulla, donde hay muchos distractores, no. Tú puedes aprender donde están que se pelean, o donde la profesora esa que grita y habla muy fuerte, quizás su voz así muy perturbadora. No, no, ¿verdad? Uno se tiene que sentir cómodo en un ambiente libre de distracciones y que te sientas querido, te sientas apreciado, te sientas valorado en un ambiente donde se te respete, ¿no? Igual el niño también, más aún que ellos absorben todo. Es por eso que se considera mucho en aprendizaje cooperativo la psicología humanista de Carl Rogers. Ahora, también es bueno conocer lo que nos dice Gardner, ¿no? Él nos dice que todos somos inteligentes, pero de diferentes maneras. He aquí la diferencia, ¿no? Cada uno de nosotros es una combinación de diferentes inteligencias y esa combinación nos hace únicos, ¿no? Hay personas que son muy hábiles en la parte lingüística, como lo fue, ¿no? Alan García, te persuadía con su manera de hablar. Otras personas son más artísticas, son más matemáticos, se inclina más a las ciencias, y justamente eso diferente es lo que nos hace únicos, ¿no? ¿Y qué nos dice la neurociencia? La neurociencia también menciona de que la máxima actividad neuronal se registra cuando las personas dialogan. O sea, hay más actividad neuronal cuando hay interacción. Si no hay interacción, las neuronas como que se apagan, ¿no? Y cuando hay interacción, se enciende. Este es el cono de aprendizaje de Edgar Day. En la parte superior de la cúspide, vemos leer, oír, ver, ¿no? Y en la parte inferior, las tres últimas, ver y oír, decir, decir y hacer. Entonces,
Lo de arriba viene a ser un aprendizaje tradicional y lo de abajo un aprendizaje cooperativo, porque tú interactúas, escuchas, o sea, no solamente escuchas, sino también evalúas, emites juicios, das tu opinión, dices qué hacer. Y vemos de que más se aprende hablando, interactuando. Por eso yo les hago preguntas, para que se les quede aún a ustedes, no solamente a sus niños, sino también a ustedes. Miren lo importante de este estudio, ¿eh? Miren, con el 90% de lo que hacemos, cuando lo digo y cuando lo hago. Cuando lo hablo, es tener una conversación. Es un 70% que aprendemos. Cuando lo veo y lo escucho, esa mirada tiene que ser una mirada atenta, pues no mirando para allá, o están ahí apagando el audio y conversando por lo que están cercano. No. Estoy viendo atentamente, la escucha activa y oír. Ahí aprendemos un 50%. Cuando solamente veo, aprendo un 30%. No solamente imágenes, no hay palabras, no hay audición. Y oír, 20%, y leer, 10%. Entonces vemos que es importante la interacción, dialogar, para que se nos quede, para que haya un aprendizaje significativo. Entonces, ¿por qué seguimos empeñados en el aula en autobús? Me refiero a autobús, al aprendizaje tradicional, ¿no? A algo de que el docente se para, explica y los niños están escuchando. No hay interacción. La verdadera innovación educativa no depende únicamente del uso de las TICs, ¿no? De la tecnología, de información y conocimiento, sino que se debe también un sentido pedagógico. Es por eso que muchas innovaciones no dependen de la tecnología, sino también de la metodología, ¿no? La metodología es nuestro modo de ver y hablamos de un aprendizaje cooperativo. Esa es lo que más está sonando ahorita, la parte metodológica de la educación. Y es importante conocerlo porque nuestro curso es interacciones de calidad. Y para que haya interacciones de calidad, tiene que haber aprendizaje cooperativo. Vamos a ver qué es el aprendizaje cooperativo. A ver, ¿me vas a ayudar con la lectura? Sheila, Olivia, Dueñas, por favor, puedes leer. Profesora, buenas noches. Sí, claro, lo leo. La definición, ¿verdad? Sí. El aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales. Esta forma de trabajo debe cumplir siempre con las siguientes características. Muy bien, vamos a ver las características en un video. Voy a colocar este video. A ver. Vamos a prestar atención. ¿Me dicen si se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. No, Miss. No, Miss, todavía. No, Miss. Ah, ya. Voy a volver a compartir antes. A compartir sonido. Antes de iniciar definiendo lo que es aprendizaje cooperativo, debemos estar claros en el concepto de cooperar, el cual es obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. Se trata de llevar a cabo trabajos comunes por parte de un grupo de personas o entidades hacia un objetivo compartido, normalmente un objetivo que persigue la ayuda y el respeto al prójimo. Aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva.
Es un proceso en equipo en el cual los miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta. El aula es un excelente lugar para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo que se necesitarán más adelante en la vida. Características del aprendizaje cooperativo. Es un tipo de aprendizaje que se efectúa en forma de grupos de pares, movido por la solidaridad y la cooperación o ayuda mutua, evitando la competencia y fomentando el crecimiento y desarrollo cognitivo al propio ritmo, respaldado por el grupo. Consiste en constituir grupos de entre 3 y 5 alumnos para trabajar juntos y maximizar sus esfuerzos, siendo monitoreados por el docente que debe dar instrucciones y controlar la interacción social dentro del grupo, donde cada alumno debe cumplir un rol y verificar el rumbo del aprendizaje. El aprendizaje cooperativo permite dar y recibir aportes de los demás, abriendo nuevos canales de participación y comunicación social entre los estudiantes, pero no debe prescindirse de la responsabilidad individual que cada uno posee en el producto final. Se aprende de esta manera a sumar las habilidades de los demás a las propias en una generosa actitud de dar y recibir. No significa reunirse para dividir el trabajo, sino hacerlo entre todos, para que resulte mejor. Elementos fundamentales del aprendizaje cooperativo. Existen una serie de elementos que forman parte del aprendizaje cooperativo. Dentro de los fundamentales tenemos 5. Número 1. Evaluación individual y grupal. De manera individual, cada miembro analiza el grado de responsabilidad y la implicación dentro del grupo. Número 2. Interdependencia positiva. Los esfuerzos no benefician únicamente de manera individual, sino también al conjunto del grupo. Número 3. Habilidades interpersonales. Actitudes de liderazgo, creación de un clima de confianza, comunicación, respeto, toma de decisiones, resolución de conflictos. Número 4. Responsabilidad individual. Cada miembro es responsable de cumplir con la parte del trabajo asignado y el conjunto debe asumir la responsabilidad de alcanzar los objetivos. Número 5. Interacción cara a cara. Promover el aprendizaje de los demás ayudando, compartiendo, enseñando, animando, intercambiando recursos y materiales. Beneficios del aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje proporciona beneficios en los procesos cognitivos, motivacionales y afectivo-relacionales, los cuales aumentan las habilidades comunicativas, el manejo de controversias, el rendimiento académico, las metas intrínsecas, las atribuciones de éxito académico, la pertenencia de grupo y la autoestima positiva. El aprendizaje cooperativo representa un sistema muy eficaz de trabajo, pues al participar permite evaluar los logros en cuanto a saber conocer, saber hacer y saber ser de los participantes del equipo, aspecto que facilita al docente determinar de forma clara si se alcanzaron los objetivos de aprendizaje trazados, mientras que el aprendiente mejora su autoestima, capacidad de comunicación y habilidades sociales gracias a las consignas de aprendizaje desarrolladas bajo esta estrategia. Muy bien. Ideas principales del video. A ver, vamos a escribir las ideas principales o mencionarlos. Activamos micrófono. Miss. Adelante, Yanina. ¿Puedo opinar? Sí. Miss, bueno, por lo que yo he entendido que el trabajo en equipo es mejor, ¿no? Pero siempre respetando a cada uno su responsabilidad para que todo vaya bien y se pueda dar un buen trabajo. Excelente. Muy bien, Yanina. Voy a apuntar acá en la pizarra unas ideas principales del video, ¿no? Trabajo en equipo. Menciona su trabajo en equipo. Respetando
las responsabilidades, ¿no? Respetando. Sí. Y ¿qué más? También, creo que también me escuché que donde fomentamos los valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, capacidad de reflexión y el sentido crítico, creo que era, ¿no? Porque sí. Trabajan en el trabajo en grupo. El sentido crítico, muy bien. ¿Sentido crítico qué más? Ay, tolerancia, el otro era respeto, igualdad y capacidad de reflexión. Muy bien, la capacidad de reflexión. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee opinar? También, disculpe, también habló de las interacciones cara a cara, ¿no? La cual consiste en que en el grupo se tienen que apoyar y motivar, ¿no? A que todo el grupo en sí aprenda lo mismo y llegue a un mismo objetivo, ¿no? Muy bien. Esas interacciones permiten que pueda haber ese intercambio de información, ¿no? Que pueda aprender. Muy bien. Ayuda también lo que es con eso de lo que es de la autoestima. Fortalece la autoestima. Muy bien. El autoestima. Ay, ¿qué pasó? No sé más. Esto. Fortalece la autoestima. Excelente. Voy a colocarlo acá. Fortalece el autoestima. Enedina, ¿qué más? Miss, responsabilidad individual también. Responsabilidad individual. Muy bien. ¿Por qué es importante esa responsabilidad individual? A ver, explícanos. Haznos recordar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esa responsabilidad individual, Enedina? Ya me moría. ¿Estás ahí? Miss, creo que lo que es el trabajo individual quiere decir que cada uno se responsabiliza de sus objetivos. Así es. Se respeta, se cumple lo que se delegó a cada integrante del equipo. Miss, cada uno se respeta, se cumple lo que uno dice, ¿no? Cada uno, el individual. Muy bien. ¿Qué más, Milaney? ¿Qué más? Miss, no trabajan así, por ejemplo, el trabajo en grupo, ellos no dicen que es, por ejemplo, repartirse trabajo, sino que hacer un buen trabajo entre todos, no repartirse, que tú haces esta parte, yo esta parte, no, todos un solo mismo, dando ideas, recogiendo lo más importante, todos cooperando, Miss. Cooperando, muy bien. Todos cooperan. Todos cooperan. Chicas, es la última clase, hay que aplicarlo del aprendizaje cooperativo. Después ya tienen su descanso. A ver, ¿qué más? Tengo que llenar notas. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere nota? Liz. A ver, Magali. Liz, también es el trabajo cooperativo o el trabajo es también trabajar en armonía, ¿no? Con mucho entusiasmo, ¿no? Para llegar a aprender, ¿no? Aprender y llegar. Y más que todo nos motiva porque es trabajar en grupo, es bonito. Es bonito, ¿no? Con mucho entusiasmo y alegría. ¿Por qué es importante estar con mucho entusiasmo y alegría, Magali? ¿Por qué es importante? ¿Qué? Porque tenemos el fin como estudiantes, aprender más, ¿no? Aprender más y así llegamos a que todos nos llegamos a conocer más. Ya, muy bien. María. Vamos a levantar la manito para poder participar, la manito virtual. María pidió la manito, pidió la palabra. La manito dice. A ver, para un orden, ¿ya? A ver, María, dime. Ya, trabajar en grupo, Miss, es muy importante para tener una mejor conclusión y ¿cómo se llama?
y llegar a una mejor a un mejor objetivo. Ya. Muy bien, María. Isabel, ¿qué más? Sí, mis buenas noches. También es bueno aprender a escuchar las opiniones de cada uno de las integrantes, ya que de eso podremos sacar una conclusión concreta. Muy bien, podemos sacar una conclusión concreta. Excelente. Gracias, Miss. Gracias. Voy a dejar de compartir para regresar a la diapositiva. Isabel, allá Virginia. ¿Están pidiendo la palabra? Bueno, mis buenas noches. Con respecto al aprendizaje cooperativo, también se está trabajando en el aula lo que son los proyectos, ¿no? Para ahí donde se forman los grupos, ¿no? Entre, como dice ahí, hemos escuchado entre 4 y 5 y se escucha a cada uno de los niños, se les da un tema general y ellos van haciendo su propio mapa conceptual donde intercambian sus ideas, dan sus aportaciones y dan sus propias conclusiones de acuerdo de cómo ellos ven la realidad, ¿no? Porque nosotros los adultos como docentes podemos ver una realidad, pero ellos ven diferente, ¿no? Y crean sus propias soluciones y siempre guiándoles, encaminándoles para llegar al objetivo que uno desea lograr en la capacidad, ¿no? Las capacidades que nos plantean en la currícula. Eso es todo. Muy bien, Virginia, excelente. Mary, ¿tienes la palabra? Adelante, Mary. No se te escucha. No se te escucha. Uy, parece que está fallando la señal. Vamos a leer esta parte. Virginia, vamos a leer. ¿Qué nos dice el cuadro verde? Ya me está. Uso didáctico de equipos heterogéneos reducidos de alumnos. Un momentito, ahí, ya. Otra compañera, sí. A ver. Magali. Miss, yo lo puedo leer. Miss. Magali, ya le dije a Magali. A ver, Magali. Ya, Miss. Vuelta, de nuevo, ¿no? Uso sí. Didáctico de equipos heterogéneos reducidos de alumnos o alumnas, donde se garantiza la participación equitativa y se potencia la interacción simultánea, con la finalidad de que todo el alumnado aprenda los contenidos, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades, y aprendan además a trabajar en equipo. Ya mismo. Muy bien, excelente. Entonces, tiene que haber una interacción simultánea, ¿no? Una interacción simultánea, por eso los materiales tienen que ser reducidos, ¿no? Reducidos y que haya una equidad para todos, ¿no? Si hay tizas, si hay 10 tizas, para los 10 estudiantes. Y esta pirámide también, ¿no? La evaluación tiene que ser grupal, las destrezas son cooperativas, el procesamiento es interindividual, porque hay una interacción, pero también hay un propio juicio de lo que yo recibo en la parte cognitiva, ¿no? El estudiante recibe interactuando con los demás, pero de una forma individual va procesando la información. La interacción promotora, la igualdad de oportunidades para que él pueda interactuar, la responsabilidad individual, la interdependencia positiva y los agrupamientos heterogéneos. ¿No? La organización de la clase en pequeños grupos mixtos es donde el alumno va a poder trabajar de forma coordinada y los objetivos tienen que ser claros, ¿no? O sea, tienen que ser claros, entendibles para que el grupo pueda trabajar ese objetivo. Y tiene que haber una interacción recíproca, ¿no? Todos tienen que participar. Hay una secuencia para el aprendizaje cooperativo.
Y esta secuencia de implantación parte primero del tamaño de equipo, ¿no? La duración del equipo, el tiempo que voy a considerar para trabajar en esos grupos cooperativos, la técnica cooperativa que voy a utilizar también, los roles y las destrezas cooperativas utilizadas. ¿Sí? Vamos a ver la fase inicial, ¿no? De esa técnica cooperativa, primero, voy a considerar el tamaño, puede ser en pareja, ¿no? Duración, puede utilizar yo esta técnica en 1 o 2 semanas, de 5 a 10 minutos. Técnicas cooperativas informales, sin roles y destrezas de formación. Ahora, la fase de consolidación de equipos, para esta técnica cooperativa informal ya es cuando son grupos de 4 alumnos, ¿no? Trabajo de 15 a 20 minutos y después hago que haya el trabajo de roles, ¿no? Hay el trabajo de roles donde se pone en manifiesto las destrezas cooperativas del funcionamiento. Ya. ¿Ustedes qué le dirían a este abuelito que les dice: mi nieta dice que ahora habla mucho más en clase. Ella está contenta, pero yo no. Aprender exige silencio. A ver, viene el abuelito afuera del colegio y molesto les dice. ¿Ustedes qué le dirían? Ya conociendo la perspectiva del aprendizaje cooperativo, ya no estamos en el aprendizaje tradicional, pero este abuelito les exige. En ese caso le diría que la educación ha cambiado bastante, que los niños aprenden muchas cosas, son creativos. Y para eso trabajamos, para elevar su autoestima de cada niño. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a escribir la respuesta en el chat. El que desea participar puede pedir la palabra, pero necesito sus respuestas para poder considerar como participación de la clase, para saber si están entendiendo la idea. A ver, ¿quién está viendo la palabra? Cubas, Yanalí. A ver, Yanalí. A ver, el abuelito. Yo le diría al señor, pues le explicaría que ahora ha cambiado bastante la educación y que es muy importante las interacciones ahora. Implica más hablar, escuchar, interactuar entre los compañeritos, como que socializar más. Claro que él está pues basado en la educación antigua, que pues les castigaban duro, que se sienten quietos así, pero aprendían quizás no por intuición propia, sino más por no sé, miedo al castigo. Eso no reflejaba ningún objetivo mismo del niño en aprender. Ese era un poco miedo. Muy bien, Yanalí. Excelente. A ver, Virginia, tienes la palabra. Bueno, Miss, con respecto a lo que dice, tiene mucha razón, ¿no? Antiguamente de repente uno decía silencio, ¿no? A los docentes, pero ahora en la actualidad tenemos que aprender a escuchar a todos los niños, porque ellos a veces tú estás, pero sí enseñándoles las normas de convivencia, porque ellos tienen que saber en qué momento van a tomar la palabra, ¿no? Respetando a sus compañeritos, de que en qué turno les toca. Bueno, eso es de esa manera cuando ellos dan sus opiniones, porque si no, todos se ponen a hablar y no se va a poder llegar al objetivo. Sí, los papás últimamente siempre dicen de repente de que no le dejan hablar, o mi niño no participa mucho, ¿no? Pero como yo les digo a veces a los papitos, es que en esta hora últimamente la enseñanza es diferente. Ya son nuestros niños con una mente ya que tienen ideas tecnológicas. Hasta saben mucho más los pequeñitos. Los pequeñitos ya hasta de 2 años abren YouTube, saben omitir los mensajes. Entonces, son
niños de otra época, de otra generación. Entonces ya la educación no está arraigada como años pasados, ¿no? Ahora nosotros como docentes no solo vemos desde la parte pedagógica, sino también nos convertimos en psicólogos, también somos padres en ahí de ellos. Y yo, como le digo, con respecto a lo que los niñitos que hablan, yo tenía una niña que en cada momento hablaba, pero a veces le decía que tome la palabra, y justo iba a exponer un tema, y ella me hablaba de todo, y hasta yo me quedaba asombrada por lo mismo que escucha, el pequeño te dice todo de los animales, y ella le encantaba hablar, y todos los niños ven, entonces es muy bonito escuchar, esa es la escucha activa que ahora como docentes, porque a veces nos dice ya habla mucho, pero no, tenemos que escucharlo, y nos damos cuenta que a veces ellos nos dan soluciones, algo que nosotros ni siquiera no se nos pasó por la mente, aprendemos mucho de ellos, ¿no? Esa es mi opinión, Miss. Muy bien, Virginia. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. El silencio no le ayudaría a aprender porque ella necesita dar su opinión, expresar lo que siente y así despejar sus dudas para poder aprender. Ya, es muy importante la comunicación para aprender a interactuar con sus compañeros y la maestra. Ha cambiado mucho la educación. Es bueno que el niño se desarrolle haciendo muchas actividades y es un niño activo. Muy bien, Jennifer. Lili, yo le diría que interactuar es una mejor manera de aprender, ya que así puede aprender más, socializar y le puede ayudar a mejorar sus conocimientos. No se expresa lo que siente, se convertirá en un niño reprimido. Muy bien, Magali también. Le diría que ahora los niños aprenden y se desarrollan con interacción, que es un aprendizaje cooperativismo. Y que los niños son mucho más activos. Excelente. Bueno, entiendo que se puedan hablar mucho, interrumpe lo que así es muy diferente a participar. Que la interacción ahora es muy distinta, expresa libremente, no debe ser algo que nos cause molestia. Por el contrario, expresa sus pensamientos y emociones. Muy bien, en Edina también. Ahora la educación ha cambiado y es muy importante la comunicación en los niños. Así es. ¿Están muy acertados sus comentarios? Ahora vamos a ver qué elementos son esenciales cuando se pone en pie el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Acá vemos en la imagen que está una compañera guiando a su compañero, ¿sí? La interdependencia positiva. ¿Me vas a ayudar con la lectura? Jenny Alarcón. ¿No está? Entonces, Yanina, vamos a leer. Sí, la escucho. ¿Sí estás? Ay. Buenas noches. Vamos a leer. La interdependencia positiva surge cuando los componentes del grupo se percatan que su trabajo está vinculado al de los demás y el éxito en la consecución de sus objetivos depende del trabajo de todos los integrantes del equipo. De tal modo que el objetivo final de la tarea no se podrá alcanzar si uno falla. Así todos necesitarán de la implicación de los demás. Muy bien. Ahora vamos a leer, Yanina, la responsabilidad individual y grupal. Ya, responsabilidad individual y grupal. Para conseguir este éxito, que depende de todos los miembros, es necesario un compromiso de grupo, donde todos asuman la responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales y otro individual donde cada uno se responsabilizará de sus objetivos propios. Evitamos así la difusión de responsabilidades y un mal muy común en el trabajo en grupo, realizado con otras metodologías, de tal modo que nadie puede aprovecharse del trabajo de otros. Muy bien, gracias. Ahora vamos a leer, a ver quién está. Flor Aredo. Vamos a leer las habilidades interpersonales. Ya, Miss. Habilidades interpersonales y grupales. El aprendizaje cooperativo va más allá de aprender cualquier materia. Los alumnos deben adquirir destrezas interpersonales y de trabajo en grupo. Deberán comunicarse
tomar decisiones, resolver conflictos, organizarse y apoyarse entre ellos. Todas estas competencias también serán responsabilidad del docente, promoviendo así una formación integral. Muy bien. Interacción estimuladora. Kelly Delgadillo. Kelly Delgadillo, ¿estás ahí? Patricia, sí, no. A ver, Patricia. Ya, Miss. La interacción estimuladora. Aumentar las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales. Los alumnos deben promover el éxito de los demás, compartiendo, ayudando, respaldando y animando a sus compañeros de grupo. De tal forma que los trabajos se producen gracias al esfuerzo y las aportaciones conjuntas, basadas en el compromiso y respeto por el otro. Muy bien, ideas principales de esta parte. A ver, Nasha Cruz. ¿Por qué es considerada una interacción estimuladora el aprendizaje cooperativo? Con tus propias palabras, tu compañera acaba de leer. ¿De la interacción estimulada, Miss? Sí, con tus propias palabras. ¿Qué es lo que has entendido de la lectura? Bien, lo que yo he entendido es que a través de esta interacción estimulada permite al niño a poder ser dinámico, ¿no? ¿No? Aprender a interactuarse entre las demás personas, ¿no? Y pues esto le ayudaría así a ayudar a las demás personas, ¿no? Y animaría a todos sus compañeros, ¿no? Y no se volvería una persona o un niño, ¿cómo se puede decir, no? Huraño, ¿no? O huiría de las demás personas, ¿no? Eso es todo. Muy bien, en la interacción es importante poder colectivizar, ¿no? Yo ayudo al que no sabe. Y eso se hace estimulador porque ya no estoy solo, estoy en compañía de mis amiguitos y ya el esfuerzo es en conjunto, ¿no? Ya no es yo para mí, sino es el colectivo para un fin. Respetando, y qué más motivador si es en compañía, pues, no de mis amiguitos del aula. La evaluación grupal. La evaluación grupal va a tener que hacerse responsable del proceso de evaluación. Y se va a destinar un tiempo para reflexionar, ¿no?, acerca de lo que se ha trabajado. El niño entra en reflexión. Y el docente va a aplicar las rúbricas orientando, ¿no?, y adaptándolo a la edad del niño. Mira, acá vemos acá a Santiago, que está ayudando a Pedro y le dice, primero piensa. La maestra le ha dado una indicación de poder escribir lo que ellos quieran. Y dice, primero piensa, ¿qué vas a escribir? ¿No? Cualquier cosa, no puedes escribir, porque vas a comentar de lo que has escrito. Y entonces ahí su compañero, acá vemos el aprendizaje cooperativo. Sí, en inicial se puede trabajar aprendizaje cooperativo. Y mira, él le ayuda. Como este niño es más maduro, dice, la E. Esta es la E. Y vemos que es más enriquecedor. Ahora vamos a responderle a esta madre en el chat, ¿sí? En el chat. La madre dice, ayudar a otros perjudica a mi hijo. Aprendería mucho más trabajando solo, maestra. ¿Qué le dirías a la madre incrédula?
En el chat respondemos que se atienden unos a otros. Ya, muy bien. Que la educación inicial es más didáctica. Muy bien. ¿Qué más? Enseñar a otros niños fortalece su aprendizaje. Muy bien, Flor. Enseñar a otros niños fortalece su aprendizaje. Ya no soy yo, sino es el bien común, ¿no? La pequeña sociedad que está dentro del aula. Vamos a considerar estos elementos en el aprendizaje. Cuando hay aprendizaje cooperativo, hay procesamiento de información. Yo recapitulo lo que he aprendido, yo promuevo una transferencia y activo mis conocimientos previos. Vamos a recordar que también se aplica la taxonomía de Bloom. ¿Qué nos decía Bloom? Que primero el niño recuerda, comprende, aplica, para luego analizar la información, evaluar y llegar ya al pensamiento de orden superior, que es crear. Cuando el niño ya creó, está en la cúspide de un pensamiento superior. Es por eso que es importante generar esos grupos de interacciones para que el niño llegue acá. Su proceso cognitivo esté elevado. Sí, no se quede solamente en comprender o recordar la información, sino aplicando, analizando, evaluando y creando. Bernardo Todo nos dice, el cuidado no es una opción. O aprendemos a cuidar o pereceremos. Entonces, el cuidar ya no se trata solamente yo me cuido, sino cuido a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es mi próximo, el más cercano. Entonces, hay beneficios que nos aporta el aprendizaje cooperativo. Una adecuada atención a la diversidad, ya que trabaja de acuerdo al ritmo y es respetado y ayudado por los demás, no solamente por el docente, sino por el niño que tiene mayor habilidad, tiene mayor madurez cognitiva. Y la solidaridad y el trabajo en equipo, la ayuda, el enriquecimiento mutuo motivan al alumnado. El niño se siente motivado cuando ayuda, se siente bien cuando apoya a su compañero. Estamos generando interacciones dialógicas, permanentes, porque esto viene a ser el principal motor del aprendizaje. Si hay interacción, hay aprendizaje. Si no hay interacción, es memorismo y es tradicional. Las técnicas cooperativas garantizan una interdependencia y participación equitativa de todo el alumnado, ¿no? Ya no es que yo escribo para mí, sino en colectivo. Considero de que yo no lo sé todo, de que tú puedes aportar a mi conocimiento, de que cada uno de mis compañeros me puede enseñar algo y yo también puedo enseñar, y se hace más enriquecedor. Acá vemos la técnica de rompecabezas, ¿no? Primero los niños están formados por grupos, ¿no? Chocolateamos a cada niño. Y cada niño va a ser retado por un tema diferente, ¿no? Para luego juntar todos los números uno en un equipo, todos los números dos en otro equipo, todos los números cuatro. Para después, bueno, eso es va a tomar un tiempo de 15 minutos, luego ya hago la técnica rompecabezas, o sea, vuelvo a su equipo a poder replicar, enriquecer la información con lo que pudo lograrlo cuando estuvo con los integrantes de los demás grupos. Entonces ya se hace más enriquecedor y cada alumno tiene 15 minutos para poder explicar lo que aprendió. Sí, entonces vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué le diríamos, qué le dirían ustedes, ¿no? A estos alumnos preocupados. El aprendizaje cooperativo no nos prepara para la vida. El mundo es muy competitivo, están como que pesimistas, ¿no? ¿Qué le diríamos a estos jóvenes
lo ponemos en el chat. Dice que el aprendizaje cooperativo no nos prepara para la vida. El mundo es muy competitivo. A ver, vamos a ver en el chat. Fortalece su inteligencia emocional, su autoestima y crea un clima positivo en el aula. Ah, ya, pero estamos hablando de, del mundo competitivo, ¿no? Si el mundo es competitivo, ¿por qué yo tengo que ayudar, no? ¿Por qué tengo que fijarme? ¿Por qué tengo que ver por los demás si... Y al final de cuentas, cuando tú postulas un trabajo, ya no ves por el otro, ves por ti. ¿Qué le dirías a estos jóvenes con ese pensamiento? Muy bien, Milaney, que cada persona es diferente, que cada persona tiene sus virtudes y sus habilidades. ¿Solamente Milaney? Son muy conformistas. Ya, ya sabemos que están conformistas, ¿no? Pero, ¿qué le diríamos? Muy al margen de calificar su comportamiento, ¿no? Su actitud. ¿Qué le diríamos? Al contrario, ¿no? Nos prepara, nos permite relacionarnos, a socializar, no tiene conocimiento, puede saber expresarse. Favorecen las habilidades sociales. Excelente, María. Nos permite construir conocimientos. Muy bien, chicas. Excelente. Cada persona demuestra lo que sabe, nos dice Hilda, y solo depende de él para ser mejor que la competencia. Muy bien. Si nos prepara para la vida y nos ayuda a desenvolver mejor, si nos prepara para la vida, para que el trabajo cooperativo ayude a fortalecer las ideas y potenciar su desarrollo de diálogo. María, cada cual tiene diferentes pensamientos y habilidades. Que sigan preparándose hasta lograr lo que anhela. Muy bien. Mediante esta metodología, vamos a cerrar ya el tema, nos fomenta los valores, ¿no? No solamente el niño aprende a intercambiar información, ¿no? Sino también aprende a ser tolerante, porque se da cuenta de que él puede terminar rápido, su compañero tiene un proceso más lento, ¿no? Al respeto también, ¿no? Al respetar las diferencias, la igualdad, porque todos tienen que llegar al objetivo, a la meta de aprendizaje, la capacidad de reflexión y el sentido crítico, ¿no? ¿Qué nos demandan las empresas hoy? Las empresas nos demandan que en la persona y adulta, en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de su interacción diaria en el mundo, necesita de habilidades blandas y de habilidades duras, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades duras? Es la inteligencia artificial, ¿no? El razonamiento analítico, todo lo que vemos en la parte del lado derecho. Pero en las habilidades blandas nos menciona que tiene que haber creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional. ¿Se dan cuenta? Si no hay colaboración, obviamente, ¿quién va a querer trabajar con una persona que no colabora con el equipo? Y vemos que el aprendizaje colaborativo desarrolla justamente esa habilidad blanda, ¿no? Esto le va a servir para la vida. Esto va a generar un aprendizaje significativo en el niño y vamos a poder lograr eso con esta metodología. ¿Y qué nos dice John Best? Nos dice que en el año 2019, IBM presentó un estudio, dice, de 1.800 ejecutivos de 50 países para reconocer qué habilidades necesitarían los líderes empresariales los próximos años. Y la conclusión fue que 120 millones de profesionales necesitan ser recalificados para lidiar a las IA y a los nuevos entornos empresariales digitales, y las mayores brechas no son las habilidades digitales, sino las habilidades conductuales. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta brecha tiene que cerrarse. El 45% de los directores de recursos humanos aseguran que los universitarios salen con las habilidades digitales necesarias, o sea, el conocimiento teórico, genial. Pero
no tienen resolución de problemas, no saben trabajar en equipo y no hay liderazgo. Jones Bersning, experto en gestión de talento. Entonces yo para vivir en el mundo, acá está el estudiante, ¿no? Estudiante futuro. Para vivir en el mundo o vivo para cambiar el mundo. Entonces, ¿a ustedes en qué lado están? ¿En el lado de para cambiar el mundo o para vivir en el mundo? Oh, ya, pues ya que queda, pues ya nací, ¿no? ¿En qué lado están ustedes? Cambiar el mundo sería, ¿no? Excelente. Cambiar el mundo sería mi. Cambiar el mundo, porque nuestro mundo es muy egoísta, ¿no? Es muy yoísta, es para mí. Yo quiero crecer yo, pero no quiero que crezca el compañero. Y si veo que de repente el otro ya lo logró, y me pongo celoso y como que no quiero ver al otro surgir, no lo quiero ver mejor que yo. Entonces vamos a cambiar esa perspectiva y vamos a ir al lado disruptivo de la escuela, que es una forma de ver y estar en el mundo. Ahora, ¿qué más dice que esta chica? Esta chica tiene 1.67 millones de seguidores en Instagram. O sea, es una youtuber que pone en práctica la ética del egoísmo, ¿no? Si no me la quiero poner, es problema mío. ¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? ¿No? Es como que muy egoísta. Entonces, la vacuna contra la ética de la indiferencia, el egoísmo y la insolidaridad. ¿Cuál será esa vacuna? La vacuna contra la ética de la indiferencia, de ese egoísmo, de esa insolidaridad, es la vacuna del aprendizaje cooperativo, ¿no? El aprendizaje que dura para siempre. ¿Sí? Hemos finalizado la clase de hoy. Espero puedan ustedes practicarlo cuando ejerzan la docencia. Y ya hemos acabado el ciclo. Las felicito. En verdad, han estado muy participativas. Miren, ya han acabado una etapa de su carrera. Es un ciclo, es bastante. Han avanzado bastante. Se viene el segundo ciclo. Y espero de todo corazón les vaya muy bien. Sigan así, con esas ganas de participar. Hablando. No importa si se equivocan. Lo importante es que participen. Porque si ya han visto ya en ese triángulo. Péguenlo ahí en su pizarra. Si hablan, van a aprender más, pero si no hablan, ¿vas a cambiar el mundo? No vas a cambiar el mundo si no hablas, vas a vivir en el mundo. Entonces la idea es cambiar el mundo, no importa, equivócate. Pero si no estás acá presente, no activas tu cámara, estás cocinando, no prestas atención en clase, ¿cómo vas a aprender? ¿Vas a cambiar así el mundo siendo uno más? Si sigues en la rueda, en el círculo, no tienes que ser diferente, ¿no? Tienes que ser diferente para cambiar el mundo, no tienes que ser igual a los demás. En la diferencia está lo bonito, ¿no? Que hace las cosas diferentes, hace cambios. Quien es el molde, lo mismo, no hay cambios. Cuídense mucho, chicas. Un abrazo a la distancia y espero de todo corazón les vaya lindo en el siguiente ciclo. Miss, segundo gracias. Hasta el próximo siglo, Miss. Gracias, Miss. Esperamos. Gracias, Miss. Esperemos.